Buenos días, hermanas y hermanos. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical, teniendo presente a los niños y jóvenes que ha comenzado su año escolar, también a los niños que a partir del 11 de marzo comienzan su preparación para la primera comunión. Con esta intención recibimos a nuestro párroco, el Padre Félix, para comenzar la Santa Misa. Lo hacemos cantando junto al coro. Nos ponemos de pie. Preparándonos para la Pascua, para poder renacer a una vida nueva. Pedimos perdón al Señor de nuestras faltas y pecados. Tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Recemos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios, los que están en sus casas, el oído como atento, ¿verdad?, para que la palabra de Dios no solamente llegue al oído, sino que pase al corazón.
libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor lo había ordenado. Palabra de Dios. La palabra del Señor es recta, Él obra siempre con lealtad, Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, tu amor desciende sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesús, porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Palabra de Dios. El Señor
esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres altares, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No digan a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, los que estamos aquí presencialmente y los que están conectados o luego en cualquier momento, ¿verdad? Desde aquí deseamos un buen domingo, una buena semana, que la Eucaristía sea como la energía, ¿verdad?, que necesitamos para poder seguir viviendo en paz, con alegría, con gozo y hacer frente, ¿verdad?, a los problemas y situaciones que se nos enfrentan y que puede ser, yo creo que a todos, ¿verdad? Importante, en este segundo domingo de Cuaresma está la palabra de Dios hoy que nos viene como a corregir algo que tenemos el peligro, o antes podíamos tener el peligro, de que la Cuaresma fuera la preparación para la cruz, para el Viernes Santo. La Cuaresma nos prepara para celebrar el misterio pascual. Y el misterio pascual es como una moneda con dos caras: la cruz del Viernes Santo y la gloria del Domingo de Resurrección. Inseparablemente. No podemos ser cristianos, ¿verdad?, por decirlo así: bueno, durante la Cuaresma voy a dejar de fumar, y ahí se van quedando los cigarros, y me los fumo cuando llega el Domingo de Resurrección. O a lo mejor hacemos algún sacrificio que ojalá nos llevara para cambiar en la vida, ¿verdad? Esto es como el entrenamiento, pero el entrenamiento de un equipo, ¿verdad?, de selección, pues se entrena para el partido, para poder quedar, ¿verdad?, en los octavos de final, pero poder ojalá entrenar para llegar a la final. Y nuestro final no es la cruz, nuestro final es la resurrección. Por eso hoy, algo así como la teleserie que nos adelanta en alguna escena que está por venir, pues hoy es como una escena que nos ilumina para que no dejemos de pensar en la victoria final. Eso sí, hay que pasar por la cruz, no hay Domingo de Resurrección sin Viernes Santo. Bueno, y así, este relato que decimos de la transfiguración, que nos la narran los distintos evangelios, así Jesús, que desde el bautismo comprendió su misión, ese espíritu que vino sobre él y la voz del Padre: Este es mi hijo muy amado,
A él tienen que escuchar. Y Jesús, empujado por el Espíritu, le llamó el domingo pasado en el desierto, y ahí, ¿verdad?, fue tentado porque el demonio le quería apartar de la misión. Y esas tentaciones no fueron solamente durante esos 40 días, fue como nosotros durante la vida, que se nos presenta la tentación. Y Jesús, la misión, poner la mesa del reino y su justicia para que todos los hombres nos sintamos hijos de Dios y hermanos unos de otros. Y cada persona que viene a este mundo tenga una vida nueva. Digamos, es como la misión, el mundo como una casa para todos, la humanidad una familia de hermanos, y cada persona, cada hombre y mujer que viene a este mundo, que viva con dignidad y sea lo más feliz aquí para ser feliz luego en el cielo. Esa es la misión. Pero, como es todo, pues hay que acoger a todos. También a los que están botados en la cuneta, los que botan la bola. Y eso no nos gusta. Y ahí Pedro un día, no se te ocurra más de que te van a matar. Porque poner la mesa del reino llevaba consigo que tenía que dar vuelta a la mesa del dinero, con la que se cobraba para poder pasar al templo. Y Jesús veía que si era coherente con su misión, le iban a matar. Y Pedro le quiere apartar: apártate de mí, Satanás. Y Santiago y Juan, ellos buscaban poder. Y mandan hasta la mamá a hablar con Jesús: quiero que mis hijos estén en los dos puestos más importantes. Así como si fuera un reino de este mundo, que sea el ministro de Interior y el ministro de Hacienda. Por decir, que está en tu equipo político. No sabe lo que piden, le dice Jesús. Y además, estos que fueron a misionar, como no los escucharon mucho, querían mandar fuego que los destruyera. Algo así como el profeta Elías había dicho que vendría fuego purificador. Eran como los tres que le tuvo que poner Jesús sobrenombre. Pedro, que se llamaba Simón, duro como la piedra, cabezota. Y a los otros, ¿verdad? Los hijos del trueno. Si querés, al tiro, venga, vamos. Y aquí estamos nosotros para poder reinar y mandar. Y se los lleva como de retiro un monte, ¿verdad? Alto, una altura para encontrarse con Dios. Para poder, Señor, ilumínanos. Y el mismo Jesús, pues esto no lo quiere nadie. Si un mundo donde todos nos amemos como hermanos, pero si en el fondo no lo queremos. Una salud donde todos podamos tener, no lo queremos. Una educación donde todos estudiemos con las mismas posibilidades. No voy a decir el mismo colegio, porque eso, bueno, eso es el ideal de nuestro proyecto educativo, ¿verdad? Pero no lo queremos todo. Y así, que todos nos consideremos con la misma dignidad. Porque nos gusta la pirámide, el escalafón, y colocarnos estrellas y con decoraciones y poder. Y donde hay poder, no hay una buena convivencia. No hay, porque estamos en desigualdad, uno arriba, que el panda que tiene el poder, lo que querían estos apóstoles. Bueno, pues eso era lo que a Jesús le inquietaba, y era la tentación constante que se metía hasta en Pedro, que iba a ser el sumo pontífice, que tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Y estando en oración, Jesús entiende. Es como cuando uno tiene un problema y encuentra la solución. Lo que decimos, se le prendió la ampolleta. Se le prendió la ampolleta en el corazón, en el alma de Cristo.
Y eso le cambió. Y le cambió de tal manera que se reflejó en su rostro, en su mirada y hasta en su vestidura. Pues cuando uno está feliz, como que la ropa lo luce más, ¿verdad? Cuando va decaído. Esto es lo que le pasó a Jesús. Que lo vieron los discípulos, los que estaban allí. A mí me ayudó a entenderlo esto cuando fui testigo de algo que era tan humano, pero que lo noté yo sin tener que tener lentes para mirar. Una mamá, su hijo estaba enfermo y parecía que era cáncer y cáncer terminal, y tenía que recibir los exámenes por el informe médico. Esa noche, bueno, noches antes, no dormía, demacrada, sus ojeras, su color de cara, la tristeza se veía desde lejos, ¿verdad? Y por otro motivo también, quería que yo estuviera, que la acompañara, y esperando, sale el médico con el informe médico. Señora, no es lo que nos temíamos, su hijo no tiene cáncer. ¿Dónde se fue la ojera y su rostro demacrado? Parecía que estaba el esqueleto visible. ¿Cómo se pudo llenar esa cara de músculo de color de rosa? Los ojos lloraban, pero era una lágrima que es distinta a la de la alegría que la de la pena. Se percibió algo así. Yo estaba penado. ¿Y cómo quedó más claro? Pues aparecieron Moisés y Elías. Moisés, que representa toda la ley, a todos los que creen hay que cumplir esto, y Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Y eso es lo que muchas veces también queremos. Pero Jesús no hablaba de eso, hablaba del padre que sale a buscar al hijo malo y le hace una fiesta, que busca la oveja perdida, que paga el jornal completo a todos por igual, al que trabajó una hora porque lo necesitan igual, porque tiene la misma dignidad. Y eso no lo querían los apóstoles. Y hay que ir por Cafarnaúm, donde hay muchos pobres, para ayudarlos y hacernos amigos y comer juntos con los que votan ahora. Y ellos querían ir por Cesarea de Filipo, donde vivían los poderosos. Ya el nombre de Cesarea tiene poder, el emperador. Y ahí aparece Moisés y Elías, que los otros... Pero mira cómo decía Elías, que tenía que venir azufre, que los queme y que termine, que los castigue a los que no. No. Y aparecen, otro evangelista nos dice de qué conversaban, de que era necesaria la cruz para llegar, que hay que amar hasta que duela, que no hay que buscar el poder. Pero Pedro todavía no termina de entender. Qué bien estamos aquí. Hagamos tres altares. Uno para ti, Jesús, otro para Moisés, otro para Elías. Quería mezclar a Jesús con el Antiguo Testamento. Lo que nos puede pasar es que muchas veces mezclamos. Sí, soy católico, voy a misa, pero bueno, luego participo, no sé qué, de espiritualidades orientales, o voy a que me lean la suerte, o bueno, una mezcolanza. O sí, voy a misa, pero igual luego participo en un estudio de los testigos de Jehová, y lo digo con todo el respeto con las otras ideologías, pensamientos o religiones, ¿verdad? Pero sí, es nuestra opción. Por eso se tiene que escuchar una voz que diga clarito: este es mi hijo, no un caudillo de poder como Moisés, no un profeta como Elías, sino mi hijo amado. ¿Y quién se parece más al padre? El hijo, puro papá. No busquen. Si es como si fuera yo mismo. A él tienen que escuchar. A él tienen que escuchar. Es que
que lo dice el Antiguo Testamento, muy bien, pero eso está superado. Que lo leemos, hemos leído a Abraham, pero Abraham entendió que Dios bendice y maldice, pero con Jesús nunca va a maldecir. La maldición te la buscas tú, porque te pierdes la bendición. ¿Verdad? Te la pierdes, pero no porque venga Dios a castigarte. ¿Verdad? Porque hay que leer el Antiguo Testamento, toda la Biblia. ¿Qué necesitamos para leer? Luz. ¿Qué luz? La luz de la Pascua, de la Resurrección. Para que se nos prenda la ampolleta del corazón y de la mente. Pero como es tan potente la luz de la Resurrección, algo así como si yo en pleno día miro al sol, me puedo deslumbrar, me tengo que poner a la sombra. ¿Qué sombra? A la sombra del árbol de la cruz. Por eso no se puede separar la luz de la Resurrección con la sombra del viernes, de la cruz del Viernes Santo. Y eso viene hoy así como decir, ojo, no sean cristianos de Viernes Santo, muy bien, y se termina ahí la cuaresma y la preparación, bueno, que continúe, ¿verdad?, en la Pascua, hasta poder recibir el Espíritu, que lo recibimos 50 días después, ¿verdad?, lo que llamamos Pentecostés. Bueno, pues que vivamos hoy toda la cuaresma para que no hagamos, ¿verdad?, esa cosa de que sí, bueno, también esto y lo otro, no vayamos a la práctica, ¿verdad? Y el que practica una cosa y practica otra, es él, a él. Y por eso desaparecieron Moisés y Elías, Jesús solo. Y es, para nosotros, es el Señor, es el Evangelio. Por eso cuando escuchamos el Evangelio en la misa nos ponemos de pie. Distinguimos de las otras lecturas que no sale de la boca directamente de Jesús, ¿verdad? Y respondemos distinto y lo leemos, por supuesto, y nos ayuda como para, pero ha sido superado con Jesucristo. Muchas veces habló Dios por los profetas, ahora nos ha hablado por su propio Hijo. En el bautismo, a Él tienen que escuchar, no lo hicimos mucho caso. Hoy no lo vuelvo a repetir, a Él, ¿verdad? Y no se trata de poner a la misma altura a Jesús que a cualquier profeta o cualquier, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, y tampoco nosotros con ningún otro pensador, ¿verdad?, o genios, héroes, ¿verdad? Es nuestro Salvador, y por Él podemos encontrar, ¿verdad?, la misión que la nuda la misma, hacer un mundo como una casa para todos, donde todos, sin muros, ¿verdad?, donde todos nos veamos como hermanos y nunca como enemigos, puede que amar incluso al enemigo, y trabajemos, ¿verdad?, por la familia, todos con la misma dignidad, sea hombre, sea mujer, sea más chico, sea más grande, de acuerdo, por supuesto, en una educación, de acuerdo a la edad, para que todos podamos vivir nuestra fe cristiana, que empieza o termina, ¿verdad?, en que vivamos humanamente, vivamos, ¿verdad?, como decimos en el colegio, tener una vida digna, lograda y feliz. También que nos sirva a nosotros a todos. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones. Oramos por el Papa, obispos, sacerdotes
y toda la iglesia peregrina, para que en este tiempo de Cuaresma renovemos nuestra fe en Jesús, que pasando por la muerte resucita para redimirnos. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestro país, por sus autoridades. Roguemos al Señor. Escucha. Por nuestra comunidad parroquial, por los niños y familias que pronto comienza su encuentro de catequesis, para que invitemos, convoquemos y acojamos como la guía Jesús. Roguemos al Señor. Pedimos por los más humildes y necesitados, por los que no conocen a Dios. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos, especialmente por los más graves. Roguemos al Señor. Entre los enfermos, pedimos por Juanita, Angélica, Abraham, Marcela Quevedo, Juan Sánchez, Gabriela Gómez, Berta Guajardo, Paulo Santibáñez, Verónica Zócar, Carla Reyes, Alfredo Recó, Víctor Soto, Mario López, Luzgarda Figueroa, Daniel Alejandro Muñoz, Luli López, Renato del Campo. Por todos los enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Raquel Gómez, Víctor Soto, María Ríos, Miguel Catalán, María Solita, María Verónica Núñez, Alfonso Jorge y Santiago Coria, Mirta Sandoval, Eloy Farías, Juanita Coria, Segundo y Julita Zúñiga, Alfredo y Alberto Láscar, Elena Lara, Danilo Escobar, Rosita Melo, Alejandro González, Estela Muñoz, Juan de Dios Pardo, María Isabel Quirós, Harry Vale, Matrimonio Vale Val, Matrimonio Neumann Vale, Juan Gómez, Matrimonio Cáceres Yáñez, José Aguilera, Roberto Vallejos, Miriam Molina, Luisa Pino, Verónica Gómez, Eduardo y César Yáñez, Bernardita Silva, José Silva, Gonzalo Araya, Sergio González, José Silva, Carmen Sofía Galá, Alfredo Hernández, Hugo y Eugenia Hernández, Mercedes Velázquez, Rosa Durán, Aniversario, Rafael Fuentes, Juan Quirós, Mario y Eliana Cortés, Elena Solorza, Sofía Romero, José Clodomiro y Carlos Morambuena, Armando Salinas, Pedro Navarro, Manuel Velázquez, Eladio Fernández, Aladino Larena, Olga Bascuñán, Julio Aguayo, María Isabel, Silvia Cortés, Elvira Jara, Teresa Yáñez, Soledad Cortés, Guillermina Noemí Muñoz, Hernán Muñoz, Teófilo Gonzalo, Víctor y Bernardo Muñoz, Guillermina Suazo, Leónidas Parada, Yasmín Crisóstomo, Mario Fuentes, Blanca Becerra, Aliro Santibáñez, Ana Muñoz, Belisario Leiva, Nancy Montenegro, Arturo y Armando Zapata, Amelia y Emperatriz Naranjo, Manuel y Carlos Díaz, Carlos Miguel Castro, Elcira Sáez, Raúl Morales, Hortensia Antonio y Sonia Morales, Juan Calquín, Margarita y Juan Piña, Juan y Jorge Carrasco, Jorge Caranza, Manuel y Alejandro Celada, Liro Vilches, Manuel Negrete, Matilde Zapata, Carmen y Dorila Silva, Ignacio Carrasco, Anita Lisperger, Carlos Matos, Luis Navarro, Ignacio Carrasco, Betty Moya, José Cisterna, María Matilde y Carlos Zapata, Yolanda Piña, Soledad Guisen, María Francisca Zapata, Marcos Vargas, Inés Retamal, Sara Mora, Mercedes Cancino, Darío Marcelino Luis y José Torres, Román Retamal, Juan Carvajal, Cantalicio Rivero, Ana Parra, Orfelina, Ignacio, Verónica, Guillermina, Juan y Valentina Vilés, Antonia Cachilá, Carolita Solís, Isaías Castillo de Aniversario, Elda Cordero, Miguel Ángel Landero, Feliciano Arena, Virginia Calderón, Guillermo Navarro, Beatriz Eliana, José Luis Vargas, Viviana Olea, Nivaldo, Miguel, Venezi, Beatriz Castañeda, Carlos Javier y Ana Labra, Juan y Hugo Cataldo, Enrique, Sergio, Mario del Campo, Eugenia Santeliz, Elena Gandonia, Laura Ortega, José Santos López, Prosperina Cerda, Juan Figueroa, María Luisa Rítola, Marito del Campo, Ana Fuentevilla. Por todos nuestros familiares y amigos difuntos,
roguemos al Señor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento y presentamos nuestra ofrenda. Señor nuestro, Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, le reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los coros celestiales te alabamos, llenos de alegría, cantando sin cesar. Este es el sacramento de nuestra fe.
Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Cristián, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles al Señor, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Nos deseamos la paz. Hecho pan, transfigurado en el amor eficaz de la vida. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
Empecemos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias, porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de alguna manera de los bienes del cielo, iluminándonos con la luz del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal manera con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles en el Monte Santo, y así también podamos alcanzar felizmente un día la luz eterna del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día jueves tenemos reunión de consejo pastoral parroquial. Lo seguimos haciendo online, la forma más cómoda para que todos podamos participar, porque alguno viene del trabajo e incluso, aunque sea, lo puede participando, están en su casa. La misa a las 7:30 y a las 8 la secretaria nos mandará el link para poderse conectar a todos los que forman parte del consejo pastoral parroquial. La catequesis ya nos decían que vamos a dar comienzo el sábado a las 4 de la tarde, sábado 11, el próximo sábado. Todos los niños que estén en edad de prepararse para la primera comunión, es decir, que estén empezando tercero básico, tienen 8 años o por cumplirlo, ya que los tienen. Si alguno es que repitió o por lo que sea tiene 8 años, aunque esté en segundo, podría participar. O son dos hermanos, son casos especiales que se conversa, ¿ya? Por tanto, el próximo sábado a las 4 de la tarde, aquí en el templo, todos los papás que quieran que sus hijos se preparen para la primera comunión, es el compromiso de una catequesis familiar, ya nos juntamos las 4. Los catequistas igual, si hay poquito, bueno, pues distribuimos y empezamos, así, ¿verdad?, vaya creciendo, para que ojalá cuando llegue Semana Santa tengamos ya los grupos bien formados y todos podamos participar de esta gracia que hoy hemos visto, ¿verdad?, que es el misterio pascual, la muerte y resurrección del Señor. Lo mismo los jóvenes que quieran empezar el proceso de confirmación el sábado a las 6 de la tarde, o adultos también que quieran participar. Los que estuvieron el año pasado en la confirmación, estamos esperando que nos dé el obispo la respuesta. Hemos propuesto alguna fecha, como era más habitual, después de Quasimodo, ¿verdad?, ahí en tiempo de Pascua, de Resurrección, antes de Pentecostés, para recibir ese espíritu de la confirmación. Los que estaban participando tienen que reanudar, ¿verdad?, su preparación para que después de la Semana Santa, después de la Pascua de Resurrección, puedan celebrar el sacramento de la confirmación. Y ahora, el próximo sábado, empiezan los nuevos para que luego, cuando llegue el momento, ¿verdad?, de su confirmación. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en la paz del Señor. Tengan un buen domingo.